El bullying es un fenómeno donde se agrede a una persona reiterativamente, no es solamente una agresión, eso sería simplemente una agresión, pero cuando se repite varias veces y es la misma persona quien agrede a esa misma persona, a eso es a lo que llamamos bullying. Ha sido terrible porque lastimosamente tengo un sobrino en un colegio y pues él es gordito y le han hecho mucho bullying, le dicen ballena, le dicen Willy, le dicen botija, cualquier cantidad de apodos le han dicho a él, y realmente él llega a la casa que no quiere volver al colegio, no quiere hacer tareas. Para que se dé la dinámica de bullying tiene que haber una relación de poder donde haya un agresor que se sienta que tiene poder sobre una víctima, que es como le llamamos, que se considera más débil o que se ve o se percibe más débil por alguna característica física, por su comportamiento, por cualquier motivo se considera débil, entonces es la que generalmente es la víctima. Considero que hay que retomar los valores desde la casa. En años pretéritos nosotros tuvimos una cátedra que se llamó la urbanidad de Carreño. Me parece que se ha perdido el respeto por los demás. Me parece que tiene que la docencia entrar más a manejar este tema, a retomarlo, pero desde luego la docencia no es la única responsable, los responsables somos los padres. El bullying viene desde mucho tiempo atrás, viene presentándose yo creo que a lo largo de toda la historia, sin embargo antes terminaba en el colegio, si el bullying venía del colegio o de los amiguitos del barrio, del conjunto. Pero ahora, gracias a la tecnología, esto sigue. O sea, no para solamente en el colegio, sino a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, del chat, de diferentes medios, continúa en casa, continúa todo el tiempo. De hecho, hay un caso que es bastante conocido de bullying donde se ha llegado a extremos como el suicidio. Yo creo que para prevenir el bullying es importante hablar mucho con la familia, siempre estarle contando pues, a los padres, además que ellos nos deben trabajar mucho en la autoestima de nosotros, estar muy seguros de quiénes somos y simplemente informar, no debemos quedarnos callados ante eso. La interacción de los niños con los padres y todo el proceso de crianza y de esa época perinatal y los primeros meses pues, del nacimiento del niño van a ser fundamentales para que se dé y se desarrolle el bullying y otro tipo de situaciones incómodas para cada persona, que no solamente va en ese momento, sino que va a lo largo de toda la vida. Es bien importante que como papás le abramos esos espacios a los niños donde puedan decir, mamá, me siento así, me siento de esta manera, me está pasando esto, o mira mamá lo que le hice hoy a fulanito y que los papás no le celebremos este tipo de conductas, sino que empecemos a desarrollar también empatía y mirar a ver por qué los niños están haciendo lo que están haciendo.